Familia Seacovers, estamos aquí en el Estadio 974. Acabamos de vivir un encuentro vibrante entre Portugal y Ghana. Un primer tiempo donde quedan 0-0, pero 5 goles en el segundo tiempo. 3-2, victoria del equipo portugués, con un penalti marcado por Cristiano Ronaldo. Y bueno, ¿qué podemos decir? Nuestra predicción del día de ayer, handicap más 1.25 del equipo de Ghana, acertadísima. Pierden por tan solo un gol, y eso nos da un verdazo para nuestro pronóstico que dijimos el día de ayer. Vamos ya para el partido de mañana. Mañana estaremos asistiendo al estadio y este es nuestro pronóstico. Será un partido con mucho rating televisivo en los Estados Unidos porque es el Black Friday y es un día después del Día de Acción de Gracias donde todo el mundo estará atento. Estados Unidos mañana se juega su clasificación. Si bien si pierde el partido no está del todo eliminado, sí, se le complicaría muchísimo. Nuestra predicción para mañana será que serán menos de 2.5 goles, porque tenemos un índice de confianza de Soccer Body de 85% y tenemos una probabilidad del 70% de que sea un partido de menos de 3 goles. Así que rápidamente el pronóstico sería ese para mañana y les voy a dejar un pronóstico extra, un bono en el partido de Irán contra Gales, aunque no estaremos en ese partido. También me gusta mucho el Irán más .5 porque sabemos que después de la estrepitosa derrota que sufrieron los iraníes contra Inglaterra, mañana será diferente. Mañana saldrán con todo a tratar de revertir esta situación. Así que el más .5, cuota 3.5, es una cuota de muchísimo valor. La vamos a intentar, sabemos que todo puede pasar, pero ese es el pronóstico para mañana. Pero ya saben, pronóstico principal, under 2.5, la cuota es 2.0. Y como bono, el pronóstico de Irán más .5, que cubre el handicap, a 3.5. Familia, que tengamos mucha suerte y no olviden activar notificaciones y suscribirse. Chao. Thank you.